Se trabajó el calendario escolar con la premisa de ni una menos, desde el reconocimiento de las propias emociones, sentimientos, la observación atenta de otras personas, la escucha atenta y activa, la imaginación vinculada a si yo fuera el otro en la misma situación. El promover situaciones en las que se desarrollan habilidades de ayuda, el autoconocimiento y la valoración positiva de uno mismo son básicos en la construcción de una autoestima positiva. Para dicho trabajo de la conciencia emocional se dispuso el escenario para abordarlo desde la siguiente manera, recordando que somos los adultos los modelos de actuación emocional para que los chicos persigan ese ideal. El modo en que nos ven actuar será una poderosa herramienta de aprendizaje, dar lugar a que surjan distintas emociones en una misma actividad, más allá de que la actividad se centre en una emoción particular. El trabajar en grupo, animar a todos los chicos a hacer sus aportes, promover un clima de respeto y aceptación de todas las emociones sin juzgar como correctas o incorrectas. Transmitir la idea de que para expresar una emoción no debemos dañar a otros ni dañarnos a uno mismo. Esto quiere decir que no está mal sentir una emoción. Lo que puede estar mal es lo que hacemos con esa emoción. Si algún niño lo necesita, Dedicarle un tiempo personal para conversar sobre algo que surgió en la actividad. Informar a las familias de alguna situación significativa que surja durante las actividades. Si algún niño se angustia mucho, expresa algo relevante que los padres deban saber. Y trabajarlos juntos. Familias y jardín. Respetar los tiempos de cada niño, no forzarlos a participar propiciar que las actividades se den en un clima lúdico de alegría y optimismo, retomar los conceptos trabajados en lo cotidiano de la vida escolar, por ejemplo, algún conflicto, algún enojo, comentario de algunos alumnos, etc., transmutando todo lo hasta aquí detallado en las hojas como representación gráfico-plástica.